Aquí pasan cosas raras, por Luisa Valenzuela. En el café de la esquina, todo café que se precie está en la esquina. Todo sitio de encuentro es un cruce entre dos vías, dos vidas. Mario y Pedro piden sendos cortados y les ponen mucha azúcar, porque el azúcar es gratis y alimenta. Mario y Pedro están sin un mango desde hace rato, y no es que se quejen demasiado, pero bueno. Ya es hora de tener un poco de suerte. Y de golpe ven el portafolio abandonado y tan solo mirándose, se dicen que quizá el momento haya llegado. Propio ahí, muchachos, en el café de la esquina, uno de tantos. Está solito el portafolio sobre la silla arrimada a la mesa y nadie viene a buscarlo. Entran y salen los chochamos del barrio. Comentan cosas que Mario y Pedro no escuchan. Cada vez hay más y tienen tonadita. Vienen de tierra adentro. Me pregunto, ¿qué hacen? ¿Para qué han venido? Mario y Pedro se preguntan. En cambio, si alguien va a sentarse a la mesa del fondo, va a descorrer esa silla y encontrar ese portafolio que ya casi aman, casi acarician y huelen y lamen y besan. Uno por fin llega y se sienta solitario. Y pensar que el portafolio se está repleto de billetes y el otro lo va a ligar el módico precio de un batido de gancia, que es lo que finalmente pide después en dudar un rato. Le traen el batido con buena tanda de ingredientes. Al llevarse a la boca que hay aceituna, que pedacito de queso, va a notar el portafolio esperándolo sobre la silla al lado de la suya. Pedro y Mario no quieren ni pensarlo y no piensan en otra cosa. Al fin y al cabo, el tipo tiene tanto o tan poco derecho al portafolio como ellos. Al fin y al cabo es solo cuestión de azar, una mesa mejor elegida y listo. El tipo sorbe su bebida con desgano, traga uno que otro ingrediente. Ellos ni pueden pedir otro café porque están en la mala. ¿Cómo pueden ocurrirle a usted o a mí? Más quizá a mí que a usted, por eso no viene a cuento ahora que Pedro y Mario viven supeditados a un tipo que se saca pedacitos de salame de entre los dientes con la uña. Mientras terminar de tomar su trago y no ve nada, no oye los comentarios de la muchachada. Se los ve en las esquinas, hasta Elba el otro día me lo comentaba. Fíjate, ella que es tan chicata, ni que ciencia ficción aterrizados de otro planeta, aunque parecen tipos del interior, pero tan peinaditos, atildaditos, te digo, y yo aún le pedí la hora. Pero minga, claro, no tienen reloj, ¿para qué van a querer reloj? ¿Me puedes decir si viven en un tiempo que no es el de nosotros? No. Yo también los vi, salen de debajo de los adoquines en esas calles donde todavía quedan. Y vaya uno a saber qué buscan, aunque sabemos que dejan agujeros en las calles. Esos baches enormes por donde salieron y que no pueden cerrar más. Ni el tipo del batido de gancia los escucha ni los escuchan, Mario y Pedro. Pendientes de un portafolio, olvidados sobre una silla que seguro contiene algo de valor. Porque si no, no hubiera sido olvidado así para ellos, tan solo para ellos. Si el tipo del batido, no. El tipo del batido de gancia, copa terminada, dientes escarbados, platitos casi sin tocar. Se levanta de la mesa, paga de pie, mozo retira todo, mete propina en bolsa, pasa el trapo húmedo sobre la mesa, se aleja y listo. Ha llegado el momento, porque el café está animado. En la otra punta y aquí vacío, y Mario y Pedro saben
que si no es ahora, es nunca. Portafolios bajo el brazo. Mario sale primero y por eso mismo es el primero en ver el saco de hombre abandonado sobre un coche. Contra la vereda. Contra la vereda, el coche y por ende el saco abandonado sobre el techo del mismo. Un saco espléndido de estupenda calidad. También Pedro lo ve. A Pedro le tiemblan las piernas por demasiada coincidencia. Con lo bien que a él le vendría un saco nuevo y además con los bolsillos llenos de guita. Mario no se anima a agarrarlo. Pedro sí, aunque con cierto remordimiento que crece. Casi estalla al ver acercarse a dos canas que vienen hacia ellos con intenciones de... Encontramos este coche sobre un saco, este saco sobre un coche. No sabemos qué hacer con él, el saco, digo. Entonces déjelo donde lo encontró. No nos moleste con menudencias, estamos para cosas más importantes, cosas más trascendentes. Persecución del hombre, por el hombre si me está permitido el eufemismo, gracias a lo cual el célebre saco queda en las manos azoradas de Pedro, que lo ha tomado con tanto cariño. ¿Cuánto falta le hacía un saco como este? Sport y seguro bien forradito. Y dijimos, forrado de guita, no de seda. ¿Qué importa la seda? Con el botín bien sujeto, enfilan a pie hacia su casa. No se deciden a sacar uno de esos billetes crocanticos que Mario creyó vislumbrar al abrir apenas el portafolios. Plata para tomar un taxi o un misero colectivo. Por las calles prestan atención, por si las cosas raras que están pasando, esas que oyeron de refilón en el café, tienen algo que ver con los hallazgos. Los extraños personajes o no aparecen por esas zonas o si no, reemplazados. Dos vigilantes por esquina. Son muchos vigilantes. Porque hay muchas esquinas. Esta no es una tarde gris como cualquiera, y pensándolo bien, quizá tampoco sea una tarde de suerte como parece. Son las caras, sin expresión, de un día de semana, tan distintas de las caras sin expresión de los domingos. Pedro y Mario ahora tienen color, tienen máscara y se sienten existir. Porque en su camino florecieron un portafolios, fea palabra, y un saco sport. Un saco no tan bueno como parecía, más bien algo raído y con los bordes gastados, pero digno. Eso es un saco digno. Como tarde no es tarde fácil, está algo se desplaza en el aire, con el aullido de las sirenas, y ellos empiezan a sentirse señalados. Ven policías por todos los rincones, policías en los vestíbulos sombríos de apares en todas las esquinas cubriendo el área ciudadana. Policías trepidantes en sus motocicletas circulando a contramano, como si la marcha del país dependiera de ellos. Y quizá dependa. Sí, por eso están las cosas como están. Y Mario no se arriesga a decirlo en voz alta, porque el portafolios lo tiene trabado. Ni que ocultara un micrófono, pero qué paranoia si nadie lo obliga a cargarlo. Podría deshacerse de él en cualquier rincón oscuro, y no. ¿Cómo largar la fortuna que ha llegado sin pedir a manos de uno, aunque la fortuna tenga carga de dinamita?
toma el portafolios con más naturalidad, con más cariño, no como si estuviera a punto de estallar. En ese mismo momento, Pedro decide ponerse el saco que le queda un poco grande, pero no ridículo ni nada de eso. Holgado, sí, pero no ridículo. Cómodo, abrigado, cariñoso. Gastadito en los bordes, sobado. Pedro mete las manos en los bolsillos del saco, sus bolsillos, y encuentra unos cuantos boletos de colectivo, un pañuelo usado, unos billetes y monedas. No le puede decir nada a Mario y se da la vuelta de golpe para ver si lo han estado siguiendo. Quizá hayan caído en algún tipo de trampa indefinible y Mario debe de estar sintiendo algo parecido porque tampoco dice palabra. Chifla entre los dientes con cara de tipo que toda su vida ha estado cargando un ridículo portafolios negro como ese. La situación no tiene aire tan brillante como en un principio. Parece que nadie los ha seguido, pero vaya uno a saber. Gente viene tras ellos y quizá alguno dejó el portafolios y el saco con oscuros designios. Mario se decide por fin y le dice a Pedro en un murmullo: no entremos a casa, sigamos como si nada. Quiero ver si nos siguen. Pedro está de acuerdo. Mario rememora con nostalgia los tiempos. Una hora atrás, cuando podían hablarse en voz alta y hasta reír. El portafolio se le está haciendo demasiado pesado y de nuevo tiene la tentación de abandonarlo a su suerte. ¿Abandonarlo sin antes haber revisado el contenido? Cobardía pura. Siguen caminando sin rumbo fijo para despistar a algún posible, aunque improbable, perseguidor. No son ya Pedro y Mario los que caminan, son un saco y un portafolios convertidos en personajes. Avanzan y por fin el saco decide: entremos a un bar a tomar algo, me muero de sed. Con todo eso, sin siquiera saber de qué se trata. Y sí, tengo unos pesos en el bolsillo. Saca la mano azorada con dos billetes, 1000 y 1000 de los viejos. No se anima a volver a hurgar, pero cree, huele, que hay más. Buena falta les hace unos sándwiches. Pueden pedirlos en ese café que parece tranquilo. Un tipo dice y la otra se llama: los sábados no hay pan. Cualquier cosa, me pregunto cuál es el lavado de cerebro. En pocas turbulencias no hay cómo parar la oreja, aunque lo malo de los cafés es el ruido de voces que tapa las voces. Lo bueno de los cafés son los tostados mixtos. Escucha bien, vos que sos inteligente. Ellos se dejan distraer por un ratito. También se preguntan cuál será el lavado de cerebro. Y sí, el que fue llamado inteligente se lo cree. Creer por creer. Los hay dispuestos hasta creerse lo de los sábados sin pan. Como si alguien pudiera ignorar que los sábados se necesita pan para fabricar las hostias. Y el domingo, y el domingo se necesita vino para poder atravesar el páramo feroz de los días hábiles. Cuando se anda por el mundo, los cafés, con las antenas aguzadas, se pescan todo tipo de confesiones y se hacen los razonamientos más absurdos. Absolutamente necesarios por necesidad de alerta y por culpa de esos dos elementos tan ajenos a ellos, que los poseen a ellos, los envuelven sobre todo ahora que esos muchachos entran jadeantes
al café y se sientan a una mesa con cara de aquí no ha pasado nada. Y sacan carpetas, abren libros, pero ya es tarde. Traen la policía pegada a sus talones y, como se sabe, los libros no engañan a los sagaces guardianes de la ley. Más bien los estimulan. Han llegado tras los estudiantes para poner orden y lo ponen a empujones. Documentos, vamos, vamos, derechito al celular, que espera afuera con la boca abierta. Pedro y Mario no saben cómo salir de allí, cómo abrirse paso entre la masa humana que va abandonando el café a su tranquilidad inicial. Convaleciente ahora, al salir, uno de los muchachos deja caer un paquetito a los pies de Mario, que es un gesto irreflexivo. Atrae el paquete con el pie y lo oculta tras el célebre portafolios, apoyado contra la silla. De golpe se asusta. Cree que haber entrado en la locura. Entrando en la locura apropiatoria de todo lo que cae a su alcance. Después se asusta más aún. Sabe que lo ha hecho para proteger al pibe, pero ¿y si a la cana se le diera por registrarlo a él? Le encontrarían un portafolios que vaya uno a saber qué tiene adentro. Un paquete inexplicable. De golpe de la risa alucina que el paquete es una bomba y ve su pierna volando por los aires, simpáticamente acompañada por el portafolios, ya despanzurrado y escupiendo los billetes de los gordos falsos. Todo esto en el brevísimo instante de disimular el paquetito y después nada. Más vale dejar la mente en blanco. Guarda con los canas telepatas y esas cosas. ¿Y qué se estaba diciendo hace 1000 años cuando reinaba la calma? Un lavado de cerebro necesario sigue un autolavado de cerebro para no delatar lo que hay dentro de esa cabecita loca. La procesión va por dentro, muchachos. Los muchachos se alejan, llevados un poquito a las patadas por los azules. El paquete queda allí a los pies de estos dos señores dignos, señores de saco y portafolios. Uno de cada para cada. Dignos señores, ahora muy solos en el calmo café. Señores a los que ni un tostado mixto podrá ya consolar. Se ponen de pie. Mario sabe que si deja el paquetito, el mozo lo va a llamar y todo puede ser descubierto. Se lo lleva sumándolo así al botín del día, pero por poco rato. Lo abandona en una calle solitaria dentro de un tacho de basura como quien no quiere la cosa y temblando. Pedro a su lado no entiende nada. Pero por suerte no logra reunir las fuerzas para preguntar. En épocas de claridad pueden hacerse todo tipo de preguntas, pero en momentos como este, el solo hecho de seguir vivo ya condensa todo lo preguntable y lo desvirtúa. Solo se puede caminar con uno que otro alto en el camino. Eso sí, para ver, por ejemplo, porque llora este hombre. Y el hombre llora de manera tan mansa, tan incontrolable, que es así sacrílego no detenerse a su lado y hasta preocuparse. Es la hora de que cierre las tiendas y los vendedores que enfilan a sus casas quieren saber de qué se trata. El instinto maternal siempre está al acecho en ellas. Y el hombre llora sin consuelo. Por fin logra articular
Ya, no puedo más. Y el corrillo de gente que se ha formado a su alrededor pone cara de entender, pero no entiende. Cuando sacude el diario y grita, no puedo más. Algunos creen que ha leído las noticias y el peso del mundo le resulta excesivo. Ya están por irse y dejarlo abandonado a su flojera. Por fin, entre hipos, logra explicar que busca trabajo desde hace meses y ya no le queda un peso para el colectivo, ni un gramo de fuerza para seguir buscando. Trabajo, le dice Pedro a Mario. Vamos, no tenemos nada que hacer acá. Al menos, no tenemos trabajo, nada que ofrecerle. Ojalá tuviéramos. Trabajo, trabajo, corean los otros y se conmueven porque esa sí es palabra inteligible y no las lágrimas. Las lágrimas del hombre siguen horadando el asfalto y vaya uno a saber qué encuentran. Pero nadie se lo preguntaba, aunque quizá él sí. Quizá él se esté diciendo: mis lágrimas están perforando la tierra y el llanto puede descubrir petróleo. Si me muero acá mismo, quizá me puedo colarme por los agujeritos que hacen las lágrimas en el asfalto y al cabo de 1000 años convertirme en petróleo para que otro como yo, en estas mismas circunstancias, una idea bonita por el corrillo, no. Pero el corrillo no lo deja sumirse en sus pensamientos, que de alguna manera intuye. Son pensamientos de muerte. El corrillo se espanta. Pensar en muerte así en plena calle, que ha atentado contra la paz del ciudadano, medio a quien solo le llega la muerte por los diarios. Falta de trabajo, sí. Todos entienden la falta de trabajo y están dispuestos a ayudarlo. Es mejor que la muerte y las buenas vendedoras de las casas de artefactos electrodomésticos abren sus carteras y sacan algunos billetes por demás estrujos. De inmediato se organiza la colecta. Las más decididas toman el dinero de los otros y los instan a aflojar más. Mario está tentado de abrir el portafolios. ¿Qué tesoros habrá ahí dentro para compartir con este tipo? Pedro piensa que debería haber recuperado el paquete que Mario abandonó en un tacho de basura. Quizá eran herramientas de trabajo. Pintura en aerosol o el perfecto equipito para armar una bomba. Cualquier cosa para darle a este tipo y que la inactividad no lo liquide. Las chicas están ahora pujando para que el tipo acepte el dinero juntado. El tipo chilla y chilla que no quiere limosnas. Alguna le explica que solo se trata de una contribución espontánea para sacar del paso a su familia mientras él sigue buscando abajo con más ánimos y el estómago lleno. El cocodrilo llora ahora de la emoción. Las vendedoras se sienten buenas, redimidas, y Pedro y Mario deciden que este es un tipo de suerte. Quizá junto a ese tipo, Mario se decida a abrir el portafolios y Pedro puede revisar a fondo el secreto contenido de los bolsillos del saco. Entonces, cuando el tipo queda solo, lo toman del brazo y lo invitan a comer con ellos. El tipo al principio se resiste, tiene miedo de estos dos. Pueden querer sacarle la guita que se acaba de recibir. Ya no sabe si es cierto o es mentira que no encuentre trabajo o si ese es su trabajo.
simular la desesperación para que la gente de los barrios se conmueva. Reflexiona rápidamente. Si es cierto que soy un desesperado y todos fueron tan buenos conmigo, no hay motivo para que estos dos no lo sean. Si he simulado la desesperación, quiere decir que mal actor no soy y voy a poder sacarles algo a estos dos también. Decide que tienen una mirada extraña, pero parecen honestos. Y juntos se van a un boliche para darse el lujo de unos chorizos y bastante vino. 3. Piensa alguno de ellos. Es un número de suerte. Vamos a ver si de acá sale algo bueno. ¿Por qué se les ha hecho tan tarde contándose sus vidas que quizás sean ciertas? Los tres se descubren una idéntica necesidad de poner orden y relatan minuciosamente desde que eran chicos hasta estos días aciagos en que tantas cosas raras están pasando. El boliche queda cerca del 11 y ellos por momentos sueñan con irse y con descarrilar un tren o algo con tal de aflojar la tensión que los infla por dentro. Ya es la hora de las imaginaciones y ninguno de los tres quiere pedir la cuenta. Ni Pedro ni Mario han hablado de sus sorpresivos hallazgos y el tipo ni sueña con pagarles la comida a estos dos vagos que para colmo lo han invitado. La tensión se vuelve insoportable y hay que decidirse. Han pasado horas. Alrededor de ellos, los mozos van apilando las sillas sobre las mesas, como un andamiaje que poco a poco se va cerrando. Amenaza con engullirlos, porque los mozos es un insensible ardor de construcción. Siguen apilando sillas sobre sillas, mesas sobre mesas, y sillas y más sillas. Van a quedar aprisionados en una red de patas de madera, tumba de sillas y una que otra mesa. Buen final para estos tres cobardes que no se animaron a pedir la cuenta. Aquí yacen. Pagaron con sus vidas 7 sándwiches de chorizo y 2 jarras de vino de la casa. Fue un precio equitativo. Pedro, por fin, el arrojado Pedro, pide la cuenta y reza para que la plata de los bolsillos exteriores alcance. Los bolsillos internos son un mundo inescrutable aún allí, escudado por las sillas. Los bolsillos internos conforman un laberinto demasiado intrincado para él. Tendrá que recorrer vidas ajenas al meterse en los bolsillos interiores del saco. Meterse en lo que no le pertenece, perderse de sí mismo entrando a paso firme en la locura. La plata alcanza y los tres salen al restaurante aliviados y animados y amigos, perdón. Como quien se olvida, Mario ha dejado el portafolios, demasiado pesado ya, entre la intrincada construcción de sillas y mesas encimadas, seguro de que no lo van a encontrar hasta el día siguiente. A las pocas cuadras se despiden del tipo y siguen caminando al departamento que comparten. Cuando están por llegar, Pedro se da cuenta de que Mario ya no tiene el portafolios. Entonces se quita el saco, lo estira con cariño y lo deja sobre un auto estacionado, su lugar de origen. Por fin abren la puerta del departamento sin miedo y se acuestan sin miedo, sin plata y sin ilusiones. Duermen profundamente hasta el punto de que Mario, en un sobresalto, no logra saber si es el estruendo que lo acaba de despertar o ha sido real o soñado. Narrado por Sara Becerra.
del grado sexto 2. Muchas gracias.